No tengo problema en blanquearlo. No tengo problema en blanquearlo. Chile nos ha cepillado varias veces. Ir a la altura de La Paz, complicado. Ir a Ecuador ha sido complicado. Paraguay, siempre duro. Brasil, durísimo. Pero a los uruguayos les tengo siempre miedo. A los uruguayos les tengo siempre miedo. Mirá lo que es esa sonrisa de killer adentro del área. Igual algo que quiero dejar claro, el mate, el mejor mate es el argentino, amigos. No tiene, ahí sí que no tienen chance. Ahí no tienen chances de verdad. Huevito Acuña, me gusta. Siempre corre, mete. Sarabia, lo banco. Andrada, lo banco. Tagliafico, si tuviera tetitas, me caso. Paredes, Dybala, te banco, duro, Dybala. De Paul, me encanta. Otamendi, me encanta. El Kun. No puede ser suplente. Lo quedaría por tener una de estas putas bestias en mi defensa, hermano. ¿Por qué en vez de nacer ahí en Uruguay no nació 50 kilómetros del otro lado del río, boludo? Vamos, Kuncito. Qué lindo sería un gol del Kuncito hoy. Sería lindo. Andrada vive en el edificio donde vive el Turulo. Posta. El huevo Acuña siempre corre, mete. Lo quiero en mi equipo. Y con ustedes, el mejor del mundo. ¡Vamos, Argentina, viejo! Linda prueba, ¿eh? Linda prueba de cara a la Copa América que se viene. Recordemos que se viene Copa América entre Argentina y Colombia. La final va a ser en Colombia. Si hay alguna marca que quiera llevarme, estoy libre, disponible. En la descripción de mi canal tenés mi correo electrónico para comunicarte conmigo y poder de esta manera generar alguna acción. Soy bastante barato. Cositas que me gustaron del otro día de Argentina frente a Brasil fue la intensidad con la que van a marcar cada vez que pierden la pelota. Y recién en esta primera pelota se volvió a ver esa actitud, por lo cual, bien. Me gusta, ¿eh? Bien, 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 bien. Linda jugada y córner. Boludo, me está sorprendiendo. Buen pase. Me está sorprendiendo mucho la altura de los mediocampistas, menos de Torreira, de los demás uruguayos. Valverde, terrible jirafa. El otro que está apoyado por la derecha, también. Creo que es vecino. A ver, acá. Bien, Argentina, viejo. Bien, bien. Estamos ahí. Estamos cerquita. Ojo acá, ¿eh? Ojo acá. Ojo cómo la bajó, hermano. Ojo acá. Bien, tranquilo. A ver acá esto, ¿eh? Toda, toda. Lo que pasa es que meterle un gol de cabeza a los uruguayos es más difícil que salir campeón del mundo, ¿entendés? Tipo, fue saque de arco fifero eso, ¿eh? A ver acá. Era toda para Paulo. A ver, cuenta como tiro al arco. Bien, Renzo. Bien, Renzo. Bien, Renzo. A ver, Paulo. Dibuje, Paulito. Me gusta, ¿eh? Se la dieron. Me vuelvo loco. No lo pueden parar, boludo. ¡No lo pueden parar! Enano de mi corazón, te amo. Esa barbita colorada que me vuelve loca. Uruguayos y goles de córner. Uruguayos y goles de pelota parada van de la mano. Nacieron juntos, de la misma pancita de la madre. Papito, Odin, Suárez, Cavani. ¿Cuántos tienen? Bien, Argentina. No me gusta un carajo esto, ¿eh? No me gusta un carajo esto. El pase que metió, creo que fue Torreira. Un señor pase, hermano. Mirá el pase que clava acá. Igual Suárez, es que qué máquina que es Suárez adentro del área, hermano. Qué máquina que sos, Suárez, la concha de tu hermana. ¿Cómo fabricás ese pase? Torreira, un señor pase. Pero ¿cómo lo fabrica el pistolero dentro del área? Divino. Golazo, ¿eh? A ver acá. Bien, huevo. Pero sos una bestia. ¡Le pegó en la mano la concha de la lora! Me gusta esta. Nos está faltando... Nos está faltando ese centímetro, ¿eh? ¿No hay tarjeta naranja? Pregunto, ¿eh?
Porque no hay tarjeta naranja, pregunto de verdad. El enano mira el ángulo, lo conozco. Y Campaña, cuando la pelota, o sea, fue corriendo. Como no, no. Estás mirando el ángulo, pero es muy lejos. Es muy lejos. Pero... qué enano zarpado, güey. Loco, el huevo Acuña lo quiero siempre en mi equipo, hermano. Siempre en mi equipo lo quiero. Es como un uruguayo infiltrado. No para de correr y meter, viejo. Huevo, te quiero siempre en mi equipo, huevo. La puta madre. Te quiero siempre en mi equipo, huevito. Qué lindo sería acá un frentazo, un chilenazo, un cabezazo. Con la, o meterla con la cholita. Algo, eh. ¡Gol! ¡Claro, Kun! ¡Claro! ¡Vivo, Kun! La de goles que tenés en la Premier al pedo, ¿no? ¡Capaz! ¡Capaz que al pedo! Uruguayo, te clavamos de cabeza. Para mí, de verdad te lo digo, debería este gol, gol de cabeza. Casi adentro del área chica. Frente a Uruguay, debe valer dos. Debe valer dos, boludo. Tiene que valer dos. ¡Vivo, Kun! ¡Vivo, Kun! ¡Vivísimo, Kun! ¡Vamos, Argentina, la puta madre! ¡Le queda el enano! ¡No! Me quedé así porque estaba esperando la red. Qué golazo, hijo de puta, que hiciste. Ay, 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 ay. Justo, ¿eh? Vamos, Argentina. Ahí va, a ver. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Bien, Argentina, hermano. Está complicado entrar, ¿eh? No estamos con muchas luces. Vamos, que nos pueden quedar. Una o dos manos puede quedar. Vamos. Vamos, Argentina. Es lo más futchampionero esto, ¿eh? Equipo que va ganando. ¡Ay! ¡Penal! ¡Penal! No hay discusión, mano adentro del área. No se discute, hermano. Mano, mano, mano. ¿Tu intención? Probablemente no. Es más, la quiso sacar, pero ahora es penal. Diosnel, te pido por favor, Diosnel. Te digo que Campaña en el entrenamiento la tiene muy difícil con Benítez, Gigliotti, Silvio Romero. Pero este nano también es peligroso, ¿eh? ¡Atención! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Claro, enano! ¡Vamos, viejo! ¡Lo merecíamos, viejo! ¡Lo merecíamos! ¡Lo estamos buscando hace más de 20 minutos, viejo! ¡Sos el uno, Leonel! Lo que me sorprendió fue lo de Campaña. Estaba casi besando el palo antes que patee. ¡Mirá! ¡Mirá, eh! ¡Mirá! ¿Qué? ¿Qué haces, Campaña? Le movieron el stick, boludo, le movieron el stick. No entiendo. ¡Vamos, Argentina, viejo! Lo merecíamos, viejo, lo merecíamos. Bien, Argentina, bien. Buen partido, hermano. Buenos dos partidos contra dos selecciones de la reputísima madre como son Uruguay y como fue Brasil. Dos candidatos de cara a la próxima Copa América junto con Argentina, Chile y alguna que otra, ¿por qué no? Colombia, atención, Perú, que viene muy bien, Paraguay, que está creciendo. La Copa América siempre es pareja. Hemos llegado a varias finales, hemos perdido. Espero que esto sea el puntapié inicial con este recambio generacional de chicos
que nos dé por primera vez un título antes de que Messi se retire de la selección. Amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse, que es completamente gratuito. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.